Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Eric Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes. Tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. On Air. Frescura, naturalidad, calidez. Cortes más allá de lo inimaginable. Eric Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes. Tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. Hola amigos de Moda TV, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Samuel Torres y este es su espacio On Air. Hoy un poquito atrasados, como unos 10 minutos, ya saben cómo es esto de la tecnología. Y en Puebla que llueve suavecito, de repente se atora. Pero ya estamos listos y tengo a un gran amigo y es un gran placer y un honor que estés aquí, amigo. Él es Ricardo Jiménez y está visitándonos. Sam, bienvenido, amigo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en este programa. Me encanta porque creo que tenemos mucho que compartir. Hace ratito, les resumo, él me preguntaba, sí, claro, yo sí voy, sí. Y me dice, ¿y a qué vengo? Si es un programa de estilismo, como de qué, pero tienes una cara que yo quiero relacionar durante la plática con lo que nosotros hacemos. Pero vamos a empezar porque nos cuentes quién eres, qué haces y cómo llegaste a hacer lo que haces, porque tu trascendencia está ahí. O sea, si bien es, para ti es más que una forma de vida, no es lo económico, sino vives alrededor de la filantropía. Llámese filantropía, les aviso, el hacer el bien. Este cabrón es un buscador del bien común y por eso lo quiero tanto y lo respeto tanto. Entonces, empiézanos a platicar, ¿qué haces ahora? ¿En cuántas fundaciones estás? ¿Y cómo llegas ahí? ¿Por qué, amigo? Pues, Sam, gracias por la invitación y la verdad es que la pregunta que haces es ¿por qué llega uno acá? Yo creo que a mí me queda muy claro algo que vas entendiendo. Hay quienes saben inmediatamente, ¿no? Desde casi niños, adolescentes y adultos jóvenes, qué es lo que vienen a hacer, ¿no? Y lo saben perfectamente y ahí se ven. Y hay quienes no. ¿Sí? No hay quienes, pues, tenemos un contexto que a veces es un contexto no complicado ni difícil, sino pues, pero que no lo tienes muy claro, ¿no? No sabes perfectamente cuál es la línea. Uh-huh. Y, ¿crees que sí? O crees que es por ahí, piensas, ¿no? Entonces, ¿no? Pues te llevas por la inercia familiar, te llevas por la inercia del apellido, te vas por la inercia de los contextos que están a tu alrededor en ese momento y crees que es lo mejor para ti. Sí. Y bueno, pues a darle. Yo soy egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. De familia de abogados. Y de familia de abogados, ¿no? Mi abuelo, mis tíos, mi padre, mi hermano, todos, ¿no? Entonces, pues, por ende, tú sigues ese cliché social que tú tienes que ser igual abogado que ellos y tienes que hablar igual que tu padre y tienes que ser laboralista y desde que llegas a la Libre de Derecho en primer año, a ver, ya. Jiménez, pásate adelante, ¿no? Y tú eres hijo de, no me digas, tú eres hijo de Jiménez Alonso, pues tú vas a ser el orador y tú vas a hacer del derecho del trabajo y tú vas... Y sí, ¿no? Entonces, como que uno en la búsqueda, que vas puliendo tu personalidad, vas ahí buscando, ¿no? Pues sí. Pero, ¿sabes qué, Sam? Vas avanzando, como pasa el tiempo, y acabas siendo un perfecto simulador, sí, dándole gusto a los demás. Al entorno. Por querer entrar en ese club y en ese entorno, ¿no? Y a mí me pasó eso, y lo digo abiertamente, sin ningún tapujo, ¿no? A mí me pasó exactamente eso. Hasta caminaba y hablaba, ¿no? Me vestía de cierta cual forma para entrar a un club, que la verdad tengo grandes amigos hoy en día de esa época, que admiro, no, que quiero, que me llevo, la verdad me encanta, pero yo no pertenecía a eso. Eso, no era lo tuyo. No era lo mío, o sea, y te das cuenta que hay un mundo de simulación constante, y pues quieras o no, carajo, ser normal y terminar siendo normal en tu vida... Uh-huh. Qué desperdicio, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre buscas, ¿no? Ver
por dónde, y bueno, pues la curva de aprendizaje es complicada, y la verdad es que me costó trabajo, me costó mucho trabajo definir, y a veces todavía hay cosas que te van, no te puedo decir, ¿sabes qué? Voy sobre la línea ahí, la vida no es No, lineal, no existe. diría Alejandra Ibarra, mi queridísima llamada novia, y que con ella he aprendido muchas cosas, y la verdad es que te va llevando de la mano, pero tú tienes que realmente desafiar y decir hasta acá. Y a mí me quedó algo muy claro, o sea, yo no tenía ni puta idea qué quería hacer de mi vida, a los 33 años. Te O sea, te estabas juro por sin si te... rumbo. Sí, o sea, no sé ni qué, o sea, yo imitaba y me vestía y así, decía, puta, o sea, no, nunca fui un junior, eso sí te lo puedo asegurar, nunca fui un junior, pero yo no tenía ni... Sin embargo, me sentía yo vacío y hasta no me iba mal ni económicamente porque pues estaba en el despacho y hacía muchas cosas, pero encontré yo este camino ayudando a los demás, que eso me sale poca madre, Naturalmente. natural, espontáneo, Eso, y te motiva a y te actuar. motiva y me Ese. vincula, y yo soy un creativo y es un chingón cuando las emociones con las demás personas las vinculo para crear un proyecto en el que yo no me no lucre, en donde yo no salga beneficiado, donde todos salgan beneficiados. Lo fui puliendo, fui buscando la ecuación, fui buscando la fórmula, y pues empecé, ¿no?, con amigos, con mis alumnos. Yo, inclusive imagínate qué falso era que 10 años di clases en la libre de De derecho, algo que no te de algo gustaba. que no me apasionaba, que no me gustaba. Sin embargo, era yo el perfecto maestro, que llegaba yo impecablemente vestido y demás. Y todo eso pues lo cambié, le dimos ese clic, ¿no?, por completo. Y empecé, pero pues, de algo tienes que vivir, ¿no? Y a mí me gusta vivir bien. Entonces, pues, ha sido un largo camino en donde tú vas definiendo y vas poniendo las cosas, tus prioridades. Y encontré alguna vez, empecé a llevar el programa de Fundación Cinépolis, Del amor nace la vista, en el 2008, y ahorita el 2019 llevamos más de 6.500 pacientes ya Que intervenidos. se les ha Pero mejorado. fíjate, Sam, que una persona de las más humildes, que son de las que más aprendes, de la Sierra Norte de Oaxaca, lo más humilde y lo más sencillo del mundo, me dice: "Oye, Ricardo, yo veo que te veo contento, te veo satisfecho, te veo pleno, te veo lleno", y palabras más con otro tipo de lenguaje y demás, ¿no? Me dice: "Oye, pues es que hay tres tareas fundamentales del ser humano, ¿no? ¿A qué vienes, no? Encontrar tu talento, compartirlo con los demás y dárselo gratis a los demás". Me dijo un señor de la Sierra Norte de Oaxaca. Yo me quedé así como que... Y la verdad es que pues he tratado de meter eso en mi vida. Y siempre lo comento y lo comparto, ¿no? Yo, bueno, si es, no importa el tiempo que pase, pero tienes que encontrar cuál es tu talento. Yo creo que es la forma más plena de ser, ¿No? O sea, ¿no? ¿para qué Aunque te pares carajos? a hacerlo Sí, por pues, gusto, ¿a qué aunque no carajo le estás ganes, acá, pero que no? te encante ¿A qué hacerlo. carajo estás acá? ¿Qué estás haciendo acá? O sea, ¿en qué estamos haciendo tú y yo acá? Y la verdad es que, pues vas encontrando por ahí, de repente, pues hay que capacitarse, hay que juntarse con gente tan loca como tú, Que acepte, no, que no, piense, y que te que vaya coincida. creciendo, vaya coincidiendo, ¿no? Hay que capacitar ese talento, juntarse con personas para empoderar ese talento. Y sí, muy cierto, dárselo a los demás gratuitamente. Lo demás viene automáticamente, fluye todo. Sí, seguro. Y dije, bueno, pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿a qué te refieres con todo esto, ¿no? Yo encontré precisamente el tema de la procuración de fondos. ¿No? Oye, pues si tú ves dónde hay un proyecto y ves la factibilidad de ese proyecto y ves colaboraciones civiles y ves la manera de poder empoderar y crear, comunicar, haces un plan estratégico, haces un plan de desarrollo y un plan de comunicación y comunicas correctamente bien esa causa y la vinculas y mapeas y ubicas dónde están los donantes potenciales. No hablemos de los donativos, es que voy a bajar fondos, puta, la gente que se dedica a bajar fondos. Perdóname, pero tienen, hoy en día no sé qué están haciendo porque el gobierno federal ya los No, canceló, ya no para mal o para bajaron. bien, pero hay un sinnúmero de fondos. Y pues yo tuve un gran maestro, que es Jerry Panas, fue Jerry Panas. Jerry Panas decía: "Pidiendo creces". Y es muy cierto. O sea, en la forma que tú pidas y sepas pedir, está el dar. Pidiendo creces, pero si sabes, si tu causa
comunica correctamente, si tu causa tiene una rentabilidad social, si tu causa tiene un alto impacto, es replicable y sobre todo sustentable. Eso, que sea muy limpia. Y obviamente tienes una persona que sepa comunicar correctamente esa causa, sí. Empodere esa causa, sea el embajador de esa causa y pida para esa causa. Okay. Ya lo hiciste. Ahí viene el amarre. Y es ahí donde yo, ¿no? Me he ido metiendo. Te mueves, claro. Donde yo me muevo, donde yo me sé mover, mucho tema de vinculación, y pues es ahí donde pues, la vida no es lineal, ¿no? Yo te puedo decir que han sido 6 meses complicadísimos, uh-huh. Complicadísimos, ¿no? Porque de repente pues, se te mueve todo, pero de repente, ¿no? Cuando crees y cuando estás ahí, eres constante y constante y constante y estás ahí, de repente sale. Salen las cosas. Y eso, ahora, esto te lleva de repente hasta buscar una candidatura independiente para la gubernatura. Pues mira, okay. Sabía que le ibas a preguntar. Ajá, porque pues te rebota. Francamente, sí, sí te rebota. Aquí en Puebla, uh-huh. O sea, a veces tenemos una visión tan limitada, aldeana, ¿sí? De que ves un compa que es movido y que empieza a moverse y en redes sociales, ya hace esto, ya hace el otro, sale aquí, sale allá y algo está haciendo, ¿no? ¿Qué trae? ¿Sí? ¿No? Y entonces, pues bueno, yo traía el programa de Fundación Cinépolis, el programa de Fundación Telmex, de la calle a la cancha, que por cierto ahorita está llevando el sorteo allá en Cuernavaca, Morelos. A eso vamos a llegar, ¿eh? Nomás era lo de la mención de la ahí, candidatura, porque la gente leyó en ti esa búsqueda de bien común. A mí me buscaron, me dijeron, ¿sabes qué? Pues, tú puedes representar, ¿no? Hay una oportunidad política, ¿eh? Sí. Hay un momento uh-huh. en el que tú puedes... Es una mini gobernatura de 1 año, 8 meses. Uh-huh. Y se juntaron 2 grupos aquí en Puebla y uno en México de empresarios. La verdad es que, no, con mucho peso. Y me dijeron, te apoyamos, creemos en ti. Uh-huh. Entonces, yo te dije, híjolas, inmediatamente dije, no. Y me fui a andar en bici, a mí me encanta andar en bici, ¿no? Estaba sí. ahí en el Cerro Zapotecas dándole vueltas y, güey... ¿Por qué no? O sea... Sí, porque al fin de cuentas, en tu vida era hacer lo mismo, en otra forma, vía política. El punto fundamental, Sam, te voy a decir una cosa. Uh-huh. Aquí en Puebla y aquí en México, uh-huh. de las 1,500 asociaciones civiles que hay aquí en Puebla, tú llegas hasta un límite. Uh-huh. Y el poder político controla y seguirá controlando todo. Uh-huh. Y no te permiten. Claro. ¿No? Entonces... Yo también tuve una experiencia, que será tema tal vez en otro programa, en donde a mí me la hicieron, que era una fregadera, y dije, y me quedé a la orilla. Uh-huh. Y dije, ahora sí me voy a lanzar y sí voy a hacer algo con dignidad. Entonces, uh-huh. cuando yo me vi soportado, respaldado por ciertos grupos de sociedades civiles aquí en Puebla y de activistas, dije, sí, pero con dignidad. O sea, yo no voy a ser el tonto útil de la campaña que Andale. Se va a prestar a que pues, luego va a firmar a favor de Blanca o de Ana Tere, no, ni madres. O sea, si yo voy a hacer algo, que sea con todo. Ya. Y me metí y le empecé a hablar a todo el mundo que conocía y a contactar aquí y allá para realmente hacer un movimiento uh-huh. que empezó a aprender. Uh-huh. Y fue así que primero me buscaban así como que pseudo operadores mapachones. Uh-huh. Oye, ya me di cuenta que estás haciendo lo de la campaña, brother. ¿Para qué te metes en eso, no? O, pues, ¿por qué no te vienes para acá? Y de repente, no, ni madres. Y de repente empezaba yo así como que ya a aprender más en redes, empezaba a ver más movimiento, más respuesta, y como que ya venían operadores ya de medio pelo. Hasta que finalmente ya me mandaron a traer y me dijeron, oye, a ver, ¿qué onda contigo, no? Sí, ¿para qué le mueves? ¿Para qué le mueves? ¿Por qué no te vienes para este lado, calladito, te apoyamos? ¿Qué te parece si hacemos ciertas negociaciones? A las cuales yo dije, pues brother, no es lo mío, o sea, este camino. Es que no ibas por ahí, no, vuelvo. Yo no, o sea, yo vengo acá precisamente para pues, demostrar que los partidos políticos hoy en día en México, pues sí, es lo único que hay, pero están viciadísimos. Sí. No, sí, están... Claro. No, o sea, Narro se dio cuenta 46 años después, ¿no? Que el PRI no. está deshecho. Está, claro. No, pero yo veía en las candidaturas independientes que es, perdón el símil, es un gran Ferrari, pero para las carreteras de México, ¿verdad? Así es, no se pueden correr. Es un gran aquí. Modelo. No es fácil. No, pero aquí y la verdad fue una gran experiencia, no me arrepiento, Sam. Eso como. Me quedé con unas deudas impresionantes porque al final te apoya la gente, la respuesta es increíble de tus familiares y amigos, pero, híjolas, esto es lana. O sea, para entrar a una campaña necesitas poder, capital económico, capital social,
y mucho capital político y sobre todo económico, ¿no? Para poderlo hacer. Para moverte. Sí, sí, sí. Fue una gran experiencia. O sea, me encantó. Yo lo quería sacar a colación por el porque yo lo veo asociado a tu misma misión o a tu visión de vida. Era el bien común. Pero ahora regresando del corte, porque vamos a ir a un corte, Chuyín, ¿ya? Sí. Esto, en producción me va guiando. Llámese los timings. Vamos a un corte y regresamos para ver qué estás haciendo, porque no haces una fundación, o sea, estás trabajando en varias. ¿Cómo está esto del fútbol, que hemos ganado 2 o 3 veces el campeonato mundial de street soccer? Quiero que lo cuentes. Y luego en el tercer bloque vamos a platicar esa relación con la gente con la que yo tengo contacto, que es el estilista. ¿Cómo creo que las intenciones se juntan? Porque el estilista primero es estilista por hacer el bien y luego por dinero. Y nos quieren cambiar el sentido y ni madre, no voy a dejar que suceda. Pero ahorita lo platicamos. Regresamos. Venga. En un minuto. Esto se llama On Air y el canal se llama Moda TV desde la ciudad de Puebla. Regresamos ya rápido. Gu Santos Makeup Academy. Listo, ya estamos de regreso. Ya tenemos gente que nos hace favor de vernos en Argentina, como casi todos los martes me hace favor de acompañarme Andrea, Fabiana Idelson, un beso hasta Argentina, mi reina. Vic Estudillo, saludos a su gran amigo y tocayito Ricardo. Te manda saludos, Vic Estudillo. Ah, Alex Campbell. Alex, un gran procurador de fondos con las planillas, lo tienes que conocer, Sam. Ah, gran. Pues lo invitaremos también. Saludos, sí, Alex. Sí, que venga Alex aquí a platicar. Sí, hay siempre algo que compartir, ¿eh? Claudia Rocío Solís, saludos también. Mi te querida Clau, gracias, querida y Clau. Omar Elizondo García, no, pues tienes tus fans. Oye, pues bueno, es de Monterrey, el buen Omar, está que anda ahí en... ¿Ya te leyó? Ya anda por allá. Ahí está. Gracias, mi querido Omar. Pues vamos entonces con la segunda parte, que yo te preguntaría... Después de que encuentras ese camino, ya le entras, has trascendido mucho con lo de Cinépolis, es de lo que yo más te conozco. El street soccer, que se trata específicamente, es con chicos de la calle, un campeonato mundial, ¿cierto? Es correcto. ¿Chicos en situación de calle? No son chavos. Aquí en México, uh-huh, esto crece gracias a Daniel Copto García, que él es un psicólogo especialista en adicciones. Okay. Se va a especializar a Canadá y de repente conoce el modelo street soccer, que es alejar a los jóvenes de estilo de vida poco saludables y por medio de la herramienta del fútbol enfocarlos un proyecto, ¿no? Okay. Él se trae el proyecto aquí a México y él empieza con Gerardo Partida, con el Potro, con Gerardo, con todos ellos, con Heriberto, empiezan a empujarlo y encuentran un gran aliado en Fundación Telmex para llevar esto a grandes países. Daniel lo conozco, me invita al proyecto y desde el 2009 empezamos a hacerlo aquí en Puebla. Uh-huh. Y sí, efectivamente, inicialmente era para chavos en situación de calle. Pero te soy muy honesto y hay que ser muy francos. O sea, yo voy por un chavo que está en la calle y le digo, vente a jugar. Uh-huh. Pues sí, se echaron a cáscara, pero ellos son territoriales, no pueden dejar su espacio. Sí, lo pierden. Entonces empezamos a buscar como que cierta vulnerabilidad en mujeres y en hombres y encontramos adicciones, y encontramos alcoholismo, encontramos depresión, encontramos sentido o búsqueda de vida, y encontramos otro vandalismo y halcones y un sinnúmero de situaciones que hay alrededor de estos jóvenes. Y street soccer está enfocado a niñas y a niños, bueno, jóvenes, edades promedio 20 años. Okay. Y Fundación Barcelona, uh-huh, está enfocado únicamente a niños. Y niños de 3 a 12 años de edad y son valores, no es escuela de fútbol. Okay. Ahorita si quieres hablo un poquito de uno de otro. Pero sí, el tema de street soccer, Sam, es el modelo que sí se creó aquí en Puebla, es que pues yo soy ajeno de las cosas gratis. Porque si
damos las cosas gratis, el existencialismo te mata. Sí. Todos tenemos un don, todos tenemos un talento, ¿no? Bendita crisis, bendita... siempre cuando hay una crisis, pues el ser humano que te quiere, saca adelante, ¿no? Sí. Y cuando te da todo gratis, pues no valoras absolutamente nada. Entonces, si yo le doy gratis una operación a alguien, pues no la va a valorar. Uh-huh. Entonces, para que usted lo podamos operar al siguiente ojo o vayamos a la consulta para checar, tiene que ser una cadena de favores, señor, señora, en su comunidad. La catarata da, cada 10 adultos, 8 tienen catarata en México. Seguro. Y no lo saben. Claro. Y de no atenderse oportunamente va a dar un caso de ceguera durísima en el 2025. Uh-huh. Fundación Cinépolis entiende perfectamente esto y yo soy un aliado más de dicho programa. No trabajo para Fundación Cinépolis. Uh-huh. Y es con mucho tacto y con mucho cuidado el uso de imagen, ¿no? que tenemos al respecto, pero... Sí. Soy un vinculador de pacientes de muy escasos recursos. Participas, ¿no? En la forma de que puedan operarse. Sí. Antes lo hacíamos de una manera increíble, llevando pacientes de Puebla a México. Ahorita, gracias a Devlin y a Salutem, lo se hace acá directamente en Puebla. Super. Pero tienen que hacer una labor con los jóvenes o los chavos de Street Soccer. Y a su vez, los chavos de Street Soccer, si entran al programa... pues yo no los trato como pobrecitos, ni chin, ni con lástima. Al contrario, pues la vida es dura y para adelante, viejo. Entonces tú tienes que ayudar a los adultos mayores en el tema de cataratas y es un círculo, ¿no? De beneficio entre exactamente continuo entre ambos programas. Uh-huh. Y la verdad es que ha resultado muy bien. Los chavos, pues sí, han resultado, ¿no? Cuando les pones un balón, el joven nuevamente se siente libre. Uh-huh. Entonces jugamos fútbol, calle, que esta modalidad viene precisamente de Escocia del año 2000, uh-huh. Creado por Mel Young y Harold Shimmer. Y ellos crean la Homeless World Cup Foundation. Uh-huh. Es una organización en Europa, sí ves a mucha gente homeless y en Estados Unidos, bueno, aquí ni se diga, pero lo que se trata es apoyar a jóvenes refugiados con adicciones, con intento de suicidio y ciertos tipos de situaciones muy negativas en sus vidas y que se ayuden por medio del fútbol. Uh-huh. Gracias a Fundación Telmex y Street Soccer México, que hay 32 en cada estado, hay una organización. Lo que hacemos es un fútbol por la paz. Ok. Los torneos, los mundiales, es la cereza en el pastel. Tenemos ligas formativas, Sam, que de lo que se trata son escuelas de habilidades para la vida. Ok. Nosotros lo que hacemos es, llegamos, ¿no?, por medio de los contactos que son nuestros chavos o nos llevan ahí embajadores a lugares de alto riesgo. No siquiera vamos en coche, vamos en bici. A veces nos transportan ellos a las comunidades. No podemos llegar a nuestras unidades, ellos nos llevan. En Olintla, en Huehuetla, en Sinacatepec lo hay, ahí en Cuautempan lo hay, en la Sierra Norte, las ligas formativas, que son escuelas de habilidades para la vida, en donde los niños, los jóvenes, interactúan durante 40 minutos con las técnicas de fútbol, y los siguientes 40 minutos llega un emprendedor, llega un coach deportivo, un psicólogo, sociólogo, antropólogo social, se sienta con los chavos, dialoga y ve cuál es el proyecto de vida de estos chavos. Ok. Y la zanahoria que se les pone es, oye, va a haber un torneo en Puebla, y de ahí va a haber un nacional, que es ahorita, y de ahí va a haber un mundial, y tú vas a poder ser parte de. Entonces, todo eso al joven, pues, lo incentiva, ¿no? Los torneos son en las principales plazas cívicas de cada estado, de cada municipio, y donde la autoridad es quien premia, ¿no? El policía, que siempre está persiguiendo al chavo, es el quien lo premia, para ir haciendo ahí... Formar un vínculo distinto. Pero más que nada, las ligas formativas, yo te puedo decir, Sam, que el tema aquí en México, se habla muchísimo de inseguridad, lo estamos hablando ahorita, y yo creo que lo que estamos aportando en Street Soccer es el tema de prevención, ¿no? Para mí, pues hay una clara falta de aplicación correcta de la ley aquí en nuestro país, ¿no? Sí. Todo el mundo se puede robar porque sabe que si lo agarran, va a salir al día siguiente. Por esa justicia de puertas giratorias. Claro. Pues es que la ley se la pasan, ¿no? Con eso hay muchas lagunas ahorita con el cambio, ¿no? Sí. Entonces, el ratero ya, el policía ya ni siquiera tiene valor para detenerlo porque sabe que va a salir mañana, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en el tema de prevención. Ok. ¿No? En lugares, ahorita estamos en la Romero Vargas, uh-huh. que es la junta auxiliar con mayor índice de narcomenudeo. En todo el estado de Puebla. Está durísimo el narcomenudeo en la Romero Vargas. Entonces lo que hacemos es lunes, martes y miércoles de 4 a 6 de la tarde, 250 chavos que empezaron a llegar de manera orgánica. Solitos con los papás ahí a ver de qué se trata. Hacemos actividades de carácter lúdico basadas en 5 valores. Trabajo en equipo,
esfuerzo, humildad, ambición, ambición positiva. Sí. ¿No? ¿Entiendes? Como ambición positiva, y el 5 ya se me olvidó. Bueno. Pero la verdad es que se trata de reforzar estos valores, sí, ¿no? Y por medio de actividades de carácter lúdico, de okay, fútbol, con actividades que nos ayudan mucho, mucha gente del BINE, de licenciados en educación física. Uh-huh. Y es que a veces a mí, de veras, quieren gastar los millones en consultorías extranjeras para hacer un modelo de paz. Señores, no hay que romperse la cabeza. Los educadores de educación física, si se replican en cada espacio que hay en las comunidades, en las colonias, en los barrios y demás, y se hace una planeación estratégica adecuada, uh-huh, y se genera comunidad, uh-huh, puedes lograr unos cambios impresionantes. Ahí adentrito donde hay que empezar. Exactamente, a mover las, ¿no? Cosas. Y hay que generar comunidad, ¿no? Uh-huh. Que hay que primero redignificar el espacio público para que de ahí partamos de la adopción del espacio público. No es ya la recuperación, es pues a la adopción por parte de la comunidad. Claro, y que lo van sienta, a cuidar, lo van a cuidar suyo y de beneficio. Exactamente. No un lugar donde si paso seguro me apañan porque están todos los trabajaditos ahí. El gobierno desde Calderón y metieron muchísima lana en eso, ¿no? Pero nunca le preguntaron a la comunidad qué quería. Uh-huh. Entonces llegaban y hacían gimnasios y canchas de fútbol. Y ya le preguntaste si la comunidad, el barrio quiere gimnasio, no, claro, o quiere fútbol. ¿Qué tal si practican básquet? No, entonces, y falta actividad o acción social. Seguro. Esa parte te la dan las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Bien organizadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿esos dos son los movimientos en los que más involucrado estás ahorita? Sí. Bueno, ahorita estoy como vicepresidente de 33 Mujeres, donde esperamos tenerte en esta, ¿no? Es la primera agencia. Maravillosa experiencia. Sí, la verdad es que es increíble el trabajo que está haciendo Edurno Ochoa y todo el equipo de 33 Mujeres. Padrísimo. Ya se lanzó la convocatoria y es la primera agencia de equidad de género. Sí. La primera agencia social, ¿no? Que hay aquí en Puebla. Sí. Sobre este tema, y vamos más allá del empoderamiento de la mujer, ¿no? Realmente hay que cambiar ciertos micromachismos, hay que cambiar con mucha la mentalidad machista que hay aquí en México. Entonces, bueno, estoy muy involucrado precisamente en 33 Mujeres, porque queremos seguir haciendo el He4She con ONU Woman, uh-huh, ¿no? Este es torneo para mujeres en situación de trata, y pues con Fundación Barcelona, con Street Soccer, y pues la consultoría, ¿no? Estoy, que es donde uno come, y bueno, si este cuarto está padrísimo, pero pues ¿de qué come el invitado? ¿Cómo le hace, ahí, no? Porque al invitado pues, le gusta comer, ¿no? Tengo que llevar ahí a Alejandro. Al humo. Sí, pues al humo, el otro día no llegamos al humo y se nos quemaron las carnes, ¿verdad? Pero, no, pues la verdad es que, entonces también hay que cambiar mucho con las organizaciones, mi querido Sam, ese chip de, híjolas, nos da miedo pedir. No, es que a mí me va a ir bien por el simple hecho de que hago el bien. Pues sí, pero hay que cambiar esa ecuación, sí, en el sentido de tú debes ser un profesional para hacer tu causa. Sí. Y no porque tengas tu causa la gente te va a tener que ayudar. No, es que yo ayudo. No, entonces ayúdame, ¿no? Perdóname. Yo ayudo en la medida que tú ya no requieras más me ayuda el día de mañana. Okay. La gente que está, que ves ahí en las calles que está pidiendo, les ruego, por favor, no les den. Son incentivos perversos. Claro. Que lo único que haces es que se mantenga en esa esquina, en ese semáforo. Estimular el hecho de que suceda. Y, exacto, y te das dando cuenta que pues hay un explotador atrás de ese niño, de esa señora con ese bebé que está semi dormido. Y la verdad es que es matar el talento que tenemos todos. Claro, hay contextos diferentes y yo no quisiera estar en la circunstancia de un refugiado que sale de su país sudamericano, sí, y pasa por no México, ¿no? Ni por dónde. Pero, de verdad, Sam, yo creo que hay muchas formas y hay que ayudar de manera profesional. Uh-huh. Pero para ello, pues hay que capacitarse, hay que meterse, hay que leer. Hoy todavía todo está ahí, ¿no? En la red. Nada más hay que saber por dónde. Buscar. Hay que saber buscarle, claro, ¿no? Y si realmente te apasiona y te gusta, pues adelante. Claro. No, amigo, pues súper. ¿Cómo voy, Chuy, de tiempos para el corte siguiente? ¿Hago lectura o ya me voy a corte? Tú dime. Me voy a corte. Vamos a corte y regresamos a leer los saludos que tenemos más. Mucha gente los está viendo, me encanta. Entonces, vamos rápido al corte. No tardamos nada. Esto se llama Un Hair desde la ciudad de Puebla por Moda TV.
Ya estamos de regreso otra vez aquí en este programa. Y bueno, hay mucho que seguir platicando con Richard, pero antes vamos a leer algunos saludos. Aguirre, Heidi, ¿cómo estás? Hola, gracias por las felicitaciones para todos. Heidi es una compañera que nos cayó, bueno, a mí no, pero le cayó la boca a medio mundo, porque realmente mis respetos, me encantaría que la tuvieras un día aquí en tu programa, el ejemplo de esta échamela. Mujer. Te va a encantar, ¿verdad, mi Heidi? Que estés por acá, te va a encantar la historia de Heidi. Heidi, ya estás comprometida, mi amor, así es que no te queda de otra. Alfonso Limón nos dice, súbeme la Chuy, ándale, saludos al filántropo Jiménez. Ese es mi hermano, entonces cómo no va, mi querido Poncho, ¿no? Somos brothers desde primaria del colegio Humboldt y luego compañeros en La Libre y grandes amigos. Ah, bien. Compositor y demás, lo tienes que tener aquí en tu programa también. Mira, de ahí me van a salir muchos invitados que luego me andan costando trabajo. Chuy, está malísimo que no pueda llover. Ya, Aguirre, Heidi, dame para abajo. Eso. Deyanira Serrano, te escucho hablar y tienes en mi corazón de ayuda que tu papá, mi gran maestro. Ah, mira. Bella, gran compañera. Gracias, Bella, qué linda. Gracias por tus palabras. Lucy, supongo, Guerrero, debe ser. Excelente labor. Gracias, pues, Lucy. Qué padre, gracias. Qué padre que la gente, mira, te conectaste o pusiste el programa y te está viendo, porque por supuesto que hay mucho que escucharte. Yo en muchos programas hablo mucho, cuando alguien tiene mucho que decir, me callo, porque lo mío es el foro para que podamos transmitir y llevarle a alguien, que alguien tiene que recibir un mensaje que cambie algo en él, y diga, puta, yo también quiero hacer esto, con tantito, con que le llegue a uno de 100 o de 200, ya está hecho, ya está, ya sí, hay una trascendencia, ¿no? Hay un beneficio. Entonces, amigo, te llevas a, bueno, organizas esto, obviamente junto a mucha gente, fundaciones, lo del street soccer, y de ellos, ya formado el equipo, como una selección mexicana, se van a otro país, juegan. Lo que hace Fundación Telmex, ahorita, por ejemplo, se lleva a cabo el torneo del 26, ¿no? ¿Sí? Es decir, del día de mañana al 28, viernes, okay. Y se hace un combinado de los mejores jugadores. Jugadores, eso, ¿no? Es, no, una no selección. El equipo que gana es el que representa a México, sino es un combinado, ¿sí? Femenil y varonil. Y el 28 de agosto hay que estar en Cardiff, en Gales, para el Homeless World Cup, que es una fiesta de derechos humanos impresionante, porque ves que llegan las chavas de Inglaterra con un tema de intento de suicidio, ves que llega la gente de Grecia, que son refugiados de todas partes del mundo, con una vulnerabilidad, una situación, pero que en ese momento son héroes. Claro. No, son unas historias. Y son divinas. Entonces, participar en el parade de entrada, ¿no? Cuando yo he estado en Polonia, he estado en París, he estado en Ámsterdam, en Escocia, el año pasado en Oslo, Chile. Sí, eso. Bueno, junto con Daniel y todo el equipo de Street Soccer sí, en México. Sí, 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 pero acompañándolos. Es algo, vaya, increíble, ¿no? Desde el avión, que se trepan al avión y tú no tienes ni idea. Claro. Yo creo que lo más importante es no perder la capacidad de asombro. El día que el ser humano, el hombre, pierda la capacidad de asombro, ya valiste madre. No, yo siempre me volteo nada. Y veo cómo van en el avión, manches, o sea, los gestos, ¿no? Y luego, pues, el desfile con todas las naciones. Y todo eso el chavo le va mermando. Seguro. ¿No? Para regresar y cantar el himno, ¿no? Y luego recibir por parte de Harry Milas el silbato, ¿no? Del mejor jugador del partido, porque también premiamos al chavo que tiene buenas acciones. Okay. No solamente la tarjeta como hay en el fútbol soccer. Y la verdad es que son cualquier cantidad de historias, Sam. Debe ser. Entonces, la verdad, a veces, híjoles, a veces como ser humano, pues sí, te vas perdiendo, a veces el ego te gana, ¿no? Y la vida solita te regresa, te da unos chingadazos sí, y madres, ¿no? Sí, para que te ubique. ¿No? Y a mí así me pasa constantemente. Y de repente me doy cuenta, como hoy en la tarde, que se fueron por 11º año los chavos a Morelos, ¿no? Nuestro coach nos dio estas pulseras, ¿no? Gandhi Ramos, que lo tienes que tener en este programa. Sí. Y a ver, chavos, ¿no? Tienen que hacer tres nudos. Un nudo por Dios, ¿no? Otro por su familia y otro por ustedes. ¿A quién le dedicas este proyecto? ¿A quién le dedicas esta experiencia? Y cuando, si todos vivimos en el maravilloso y valioso presente, en el aquí y en el ahora, que muchas veces por las redes sociales, por todo el mundo tan vertiginoso que vivimos, nos distraemos y nos salimos de ahí y andamos distraídos. Pero si vivimos el valioso presente, estás conectado contigo mismo y lo replicas y lo
lo proyectas, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos con estos jóvenes. Eso, les das un presente en ese momento maravilloso y eso transforma su vida. ¿Y de esto? Porque tenían muy pocas posibilidades, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Dedícaselo a Dios, dedícaselo a tu familia, y dedícatelo a ti, ¿de acuerdo? Que cuando entres a jugar, entres a la cancha, estos tres nudos, ¿no? Van a estar contigo. Y son la fuerza. Los chavos lograron junto con Gandhi ese acoplamiento. Okay. Se fueron felices y bueno, pues ahorita mañana juegan y nos les escriben cartas los que tienen papás, los que tienen hijos, los que tienen hermanos, ¿no? Les llegan allá de sorpresa. La labor empieza también cuando regresan de los torneos, ¿no? Porque okay. Ahí se sigue haciendo, hay altas y bajas como todo, pero la verdad sigue siendo la labor y es increíble. Y el staff de Street Soccer y junto con Fundación Barcelona están más unidos que nunca. Claro, qué padre. ¿Hay algún lugar donde esté documentado un poco de eso, donde la gente pueda ver? Bueno, está obviamente la página de Street Soccer México, está la página de FootballNet. FootballNet es fútbol limpio, fútbol con valores en catalán. Okay. El año pasado se fueron tres niños de Puebla, de Xochitlán de Vicente Suárez, una pequeña, y dos de Cholula. Se fueron nada más y nada menos que al Camp Nou, ¿no? A una clínica. Entraron al partido y tuvieron a Messi, a Suárez, a los grandes gigantes. Y los niños no me lo creían. O sea, un día antes de abordar el avión, ya con pasaporte en mano, me habla el papá de uno de ellos a las 11 de la noche. No es, oiga, verdad, ¿es en serio? Es que aquí mi hermano me está diciendo que no es verdad. Señor, quedamos de vernos a las 4 de la mañana. Ya me lo voy a llevar. ¿Sí? Ya cuando se fueron, ahora sí me cree. Ya cuando regresaron y las experiencias, no lo podían creer, ¿no? Es y, que sí. Y ahí es ahí donde yo... Así, a mí se me dan esas cosas. Eso, a mí eso. Ponme, no sé, en otros lugares y, puta, no, no hago. Pero no eso más sí, soy. Eso te sale. Y eso me sale, oye, me sale en buen... Es una misión. Yo tuve que encontrar precisamente porque, pues, si yo tuviera la vida resuelta, pues, me dedico a esto y padrísimo, ¿no? Pero tienes que encontrar la manera, ¿no? De cómo ir. Y yo alguna vez entendí, pues hay que ponerle precio a lo que tú sabes, ¿no? Porque si tú no le pones un precio, es algo muy importante, o no te das tu lugar, nadie te lo va a dar. Te van a tener como, ay, Ricardito, ay, órale. Por eso le entré a la campaña, ¿no? Por eso quise dejar muchas cosas en claro en ese sentido. Y también, dices, tienes que ponerle y conocer tu precio, ¿no? Y ser muy bueno en eso, ¿no? Y la verdad, algo muy importante, Sam, es que podrás tener la mejor causa hoy en día, podrás ser el mejor en esto y el otro, pero si no lo sabes comunicar correctamente y llegar al mercado correcto, pues no la vas a hacer, ¿no? Entonces tienes que saber comunicar y muy poca gente lo sabe hacer. Lo más importante es conocer tu marca personal, trabajar en tu marca personal y empezar a alinearte conforme a ello y las cosas van saliendo. ¿De? Van saliendo, quieren, de una manera increíble. Fíjate, quieren más mensaje, amigos estilistas. Eso acaba de ser una cátedra de marketing del estilismo. Porque lo que yo te decía al principio, hoy ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar esta plática, te aseguro. Porque esa parte de tu búsqueda de ayudar, de hacer bien común, la chica, nosotros lo tenemos en los negocios de la belleza, que es la gente que me escucha. Porque por eso empiezas a ser estilista, porque quieres hacer que la gente se sienta bien. Tú no te das cuenta, pero por eso ni cobras. Y luego ni siquiera sabes cobrar y ni siquiera te sabes poner en valor. Y mucho menos te pones a analizar que tus capacidades pueden ser publicadas. No las revisamos. El estilista corta por pasión. Te pueden entrar a tu salón de verdad, ¿eh? Asaltarte y tú estás poniendo una pestaña y estás clavadísimo en el carrete porque nada nos importa más que lo que estamos haciendo. Eso es súper común en mi ramo. Entonces, justa esa parte es la que yo creo que nos falta. Es, a ver, también valora lo que tienes y no se lo andes regalando a todo mundo porque luego ni lo sabremos cobrar. O sea, por eso encontramos de repente trabajos de 5 pesos, de 10 pesos por un corte de cabello. Yo entiendo que nuestras comunidades pueden pagar poquito, pero la gente no está valorando nada de lo que haces. O sea, tú tampoco le estás dando un lugar a lo que haces, pero será motivo y plática de otro programa porque ya se nos fue el tiempo por hoy. ¿Cómo voy, Michuyin? Ayúdame ahí, tengo más mensajes. Sí, Rafael del Castillo, tengo Heidi ya, Alfonso Limón, de Yanira Serrano, te escucho hablar, el mismo, ya nos habíamos leído, Luz de la Fuente. Ay, mi querida Luz, te mando saludos. Y Gus Santos también. Gracias, Gus. Por aquí nos acompaña. Muchas gracias. Pues bueno,
Yo me voy a despedir no cerrando el tema porque lo voy a traer, lo juro, antes de un mes tengo a Ricardo aquí, para que ahora nos hable, lo vamos a comprometer y sin pagarle, como ese consultor y que me prepare un... ¿Qué recomendarías? Pues para la gente que nos dedicamos a este ramo, que ese es el sentido de mi programa, ¿no? ¿Cómo nosotros poder hacer una lista de nuestras capacidades? Porque de repente nos creemos todólogos, pero no. O sea, yo no sé hacer uñas, yo no sé maquillar, yo medio peino, pero sí hago corte y hago color. ¿Por qué ver lo que puedo hacer y cómo transmitirlo para que haya un beneficio en mi persona y en mi negocio? Porque tú no tienes una idea de lo común que es en el estilista el no creerte nada de lo que haces. O sea, llegamos a una reunión y te preguntan, y se presentan, ¿no? Cuando no conoces gente. ¿Y usted qué es? Ah, pues yo soy la doctora Aguirre. Y usted, no, pues el licenciado Fernández. Sam, yo cuando he dicho, oye, ¿qué tú no eras abogado? Ajá. Ahora te dedicas, ¿qué es eso de la procuración de fondos? Y se ríen. Mi propia familia. Sí, claro. Decía, pues es que Ricky sigue creyendo que el mundo es de rosa, güey. Así, pues acá nosotros, o sea, solitos. De verdad que sí pasa eso. Así es, nosotros solitos nos quedamos callados. Eso es. No, cuando te empoderas, te la crees y demuestras, y estás alineado entre lo que piensas, hablas y haces, y hay una congruencia en esa línea, sí. Tú eres el güey más feliz del mundo y te vale madres lo que digan los demás. A eso te voy a traer a hablar, pero bien pronto, si no es que la semana que entra, ya lo vamos a dejar comprometido. Pues muchas gracias, gente, yo me voy. Este programa se llama On Air, todas las semanas se llama igual y seguirá llamándose por muchas más. El canal sigue siendo Moda TV, dudo irme a otro, no me interesa. Y yo soy Samuel Torres y tampoco voy a cambiar, entonces se chingan y nos vemos la semana que entra. Muchas gracias a todos. Gracias Richard. Nos vemos. Encantado. Gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Aquí seguimos. Chao. On Air, frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air.